La sesión de nuestro querido Mariano el Desinformático realmente está dando que hablar en las redes sociales. Muchísima gente está compartiendo y comentando esas anteriores entregas. Y bueno, creo que tenemos ya conectado a Mariano. Mariano, no sé si nos escuchas. Adelante, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, buenas noches, Mariano. ¿Qué tal estás? ¿Estás buenas recibiendo? Noches, Gabriel. Efectivamente, aquí estamos y hoy precisamente también. Bueno, está recibiendo muchísimas preguntas de nuestros oyentes, nuestra audiencia, sí, ¿verdad? Tenemos un montón de gente que nos escribe con problemas. Vamos a empezar con un problema que a mí me ha pasado muchas veces y que le pasa a mucha notificaciones. Gente. Tengo aquí un cable USB, ¿vale? Sí. Bueno, ¿cuál es el problema? Cuando tú vas a enchufar el cable USB a cualquier aparato, o sea, el ratón, al ordenador o lo que sea, tú lo pones el cable así, lo vas a meter... Y veis, no entra. No. Bueno, pues le dais la vuelta al cable. Eso y intentáis meterlo pasa y todo. Tampoco entra. ¿Vale? Bueno, lo volvéis a poner otra vez como al principio y ahora sí entra. ¿Por qué es esto? No se entiende. ¿Por qué? Esa es buena pregunta. Buena pregunta, nos ocurre. Si yo al principio lo metí bien. Claro, a nosotros nos ocurre también. Mucho, efectivamente. Entonces, bueno. Cuando pase eso, le dais una vuelta, lo metéis de nuevo y luego lo metéis del otro lado y entra seguro. Sí, no sí. Tiene explicación, pero es así. Y sobre todo cuando lo tienes que conectar al ratón, ¿vale? Yo tengo aquí un ratón, por ejemplo, y voy a dar ahora las pautas para solucionar cualquier problema que tengáis con un ratón. El ratón ya sabéis que llega un momento en que el puntero va para donde quiere, es libre. Sí, totalmente. Va para donde él quiere el puntero. Y cuando tiene dos monitores... Para otro lado. O sea, el puntero, no sé, o no hay puntero. Claro. También puede pasar. Se nos va el otro monitor. Le da vuelta y tiene una luz roja, esto tenés que... Cuidado, porque hay veces que te puede dejar ciego. ¿Vale? Pues a mí me ha pasado y he dicho yo, vaya. Entonces, una luz roja que sale de aquí, ¿vale? ¿Qué se puede hacer con esto? A ver. No tiene donde desarmarlo porque no tiene tornillos. ¿Qué podemos hacer? Utilizar herramientas que tenemos todos en casa. A ver. ¿Vale? Sí. Yo tengo aquí un cascanueces, tengo un martillo, tengo destornilladores de estos que son de precisión, ¿vale? Pero eso... Una llave inglesa, por supuesto. Inglesa. Una pinza para marisco y absolutamente de todo para que podamos conseguir. Porque, claro, una de las cosas es limpiarlo. Exactamente, eso le iba a decir. Hay que tiene bolas. Limpiar la pelusa. Se llenan de pelos, tienen pelos. Eso. Bueno, pelusa tiene, la bola del ratón tiene pelusa. Entonces con un cepillito le das y tampoco pasa nada. Entonces, ¿qué se puede hacer? A ver. La mejor solución no la voy a dar yo. Una vez que tenemos todas las herramientas aquí, nosotros lo ponemos todo encima de la mesa, todo lo que tengamos, y agarramos el ratón para poder solucionar los problemas pues con cualquiera de las herramientas. Y dices tú, bueno, ¿cómo lo puedo hacer esto? Claro. Y, nada, tranquilo, yo voy a explicar cómo. A ver cómo lo hacéis. Cogéis el ratón, lo colocáis en la posición en la que lo usáis habitualmente. Sí. Y luego cogéis una de las herramientas y le pegáis. No, pero qué está haciendo. Sí. ¿Pero qué está haciendo, Mariano? El ratón. ¿Pero qué se está cargando el ratón? ¡Madre mía, que se ha cargado el ratón! Sí, sí, sí. Entonces ya con esto... Dice, ¡madre mía! Ya está arreglado el tema. ¿Por qué? Porque esto lo tiro y me compro un ratón nuevo. Quíteme peso. Pero, ¿vale? Pero Mariano, así que por favor. La solución para todo. No me lo puedo creer. Muchas bueno, gracias, hasta, hasta el próximo jueves. Quítemelo porque... Pero ¿qué está haciendo? Por favor, deje. Pero vaya, pero se ha cargado el ratón. Este hombre lo que dice que la solución es... cargar ese ratón y comprar otro, pero esto es una cosa increíble, ¿no? Hay que hacer una visita en domicilio y echarle una mano a este hombre, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y qué tienes tú ahí, David? Pues mira, yo le quería mostrar esto a Mariano, en honor a él. Me he traído el mejor CD que tengo en la oficina de su época, de cuando él estaba en Crónicas Marcianas. Es el CD número 2, las 101 mejores canciones del planeta Tierra. De la Crónica Marciana. Alphaville, Prince. Qué maravilla. Impresionante. Genial.